El cerillo es un producto que ha estado presente en la vida de los mexicanos por más de 2 siglos, pero la modernidad ha empujado a los empresarios del sector incluso al abandono. En los últimos 7 años, la venta de cerillos en México cayó 11%, al pasar de 601.5 millones de pesos en 2007 a 532 millones en 2012. Tenemos el encendedor, que es nuestra competencia, directa o indirectamente. Y es obvio que la tecnología va cambiando. Mientras el país siga progresando, creo que el cerillo va a seguir perdiendo mercado. La Central es una de las empresas más antiguas de México. Desde 1885, su dueño, José Luis Barroso, la ha mantenido como líder del mercado ante una competencia de importaciones chinas y su enemigo íntimo, el encendedor. Los últimos 3-4 años hemos tenido que innovar tremendamente, ya sea que los insumos se volvieron muy caros. Pemex dejó de hacer parafina, que era una parte esencial para la fabricación del cerillo. Tuvimos que innovar trayendo parafina de China, Estados Unidos, incrementando los costos. La empresa ha tratado de mantener sus ingresos por medio de la publicidad en las cajas de cerillos. Formaron una empresa llamada Publisher, además de invertir 200 millones de pesos en una imprenta que diseña y maquila empaques a otras empresas. Desgraciadamente no es toda la producción que se hace publicidad. Llegan spots mensuales que es obvio que a nuestro cliente le favorece porque tienen una dispersión tremenda a través del país. Hasta el día de hoy, sobreviven 6 empresas de este tipo en todo el país. Según Muntafar, hace algunos años había una firma en cada estado. Para el financiero Bloomberg, Axel Sánchez.